¿qué te puedo decir? La dignidad uno la tiene, ¿no? Y siempre lucha por los objetivos. Yo sé que las cosas no salieron nada bien, pero sé que el esfuerzo se hizo, sé que los compañeros lucharon y, bueno, yo en lo personal cumplí un objetivo muy importante, que era pues recuperarme antes de que terminara el torneo. Y, bueno, eso para mí cuenta, y cuenta en mi motivación personal, el saber que me esforcé mucho para lograr estar, así fueran unos minutos, pero estoy esforzándome mucho, así como mis compañeros. Así que es un deporte de conjunto, y si queremos salir de esto, tenemos que estar todos bien y pues luchar parejos, ¿no? Sí, pues, como te decía, nos había alcanzado para pelear cosas importantes, pero hubo un momento en el que el equipo cayó, que ya no aguantó más, y no tuvimos las herramientas para solucionar, ¿no? No tuvimos pues soluciones claras y rápidas para lo que estaba pasando, y bueno, este es el reflejo de todo eso. No te puedo dar explicaciones, pueden sonar como excusas o pretextos, ¿no? Yo simplemente doy la cara por lo que se dejó de hacer. Me siento responsable, claro, de lo que está pasando, y estoy dispuesto a aceptar todo lo que venga, ¿no? Porque es un equipo grande que no merece estar aquí, y sí, me da mucha vergüenza, me da mucha pena, pero también tengo que pensar en lo que viene y ser consciente, ¿no? De que esto no se acaba aquí. Claro, pues entra esa incertidumbre, ¿no? Porque, como te decía, Chivas no merece estar aquí. El club, la institución, es mucho más grande que cualquiera de nosotros. Entonces, nadie se puede sentir seguro, y mucho menos tranquilo, ¿no?